para Ángel Rodríguez, todo listo, señores, señores, espera Chiquetón Molina esperando, vamos a ver qué dice el árbitro central, me parece que va a colocar bien el balón en este momento ya, Ángel Rodríguez, el goleador del equipo, el Deportivo Cotapa, goleador también del equipo, en la Liga Primera División del Grupo A, se prepara ya el hondureño Ángel Rodríguez, vamos a ver qué dice el árbitro central, le indica que puede lanzar el tiro penal, se prepara Ángel Rodríguez, ¡gol! Amigos de Afición X, buenas tardes, bienvenido a las cámaras de Afición X, profesor Pablo Centrone, buenas tardes, se inicia un importante torneo con una importante victoria en una cancha muy difícil, como es la cancha del Deportivo Varillas. Sí, la verdad que es una cancha muy difícil, complicada, un equipo difícil también Varillas, respetado por nosotros, sabíamos a qué veníamos, por eso somos los campeones, porque vinimos acá la vez pasada y empatamos, así que bueno. El partido no me gustó para nada, es muy feo, jugar en esta cancha es muy fea, es complicada, insegura, pero bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer en los reportes, saber lo que se tiene que hacer con todo este tipo de cosas. El Deportivo Petapa es el llamado al equipo a vencer en este torneo, profe, y pues de ahí llegan dos jugadas de contragolpe de un jugador muy experimentado como es Francisco Aguilar para anotar el doblete de la ganancia. Sí, no fueron jugadas de contragolpe, fueron jugadas que ya las sabemos cómo las tenemos que terminar. En el primer tiempo tuvimos 4 o 5 opciones de gol. Y bueno, no jugamos como teníamos que haber jugado porque es imposible en esta cancha jugar bien. Pero no es excusa, porque siempre le digo que cuando empezamos a jugar al fútbol cuando éramos chicos jugábamos en este tipo de cancha. Así que tenemos que aprender a jugar en este tipo de cancha porque lamentablemente en Guatemala es una cancha muy mala. Definitivamente, profe, y en la búsqueda del ascenso se dio un paso firme tras esta victoria y esperar la segunda jornada. Mira, nosotros vamos paso por paso, partido por partido, analizando el desenvolvimiento de los jugadores nuestros, analizando el equipo rival, y de ahí a poquito vamos viendo a dónde tenemos que apuntarlo. El tema es que no creamos que ya fuimos campeones de este torneo, ya estamos, falta mucho. Queda mucho partido para jugar, así que hay que tener mucha tranquilidad. Muchísimas gracias, profe. Amigos de Afición X, continuando con las entrevistas, por supuesto, y con la cobertura del equipo del Deportivo Varillas, gracias a la explosiva 102.9 de Santa Cruz Varillas, nos encontramos con Luis Crisanto, capitán y defensa central del equipo del Deportivo Varillas. Luis, buenas tardes. Pues lamentablemente, ante un polémico arbitraje, se pierde un encuentro que era vital para ganar ante el Deportivo Petapa 2-1. Sí, buenas tardes. Yo creo que pues iba a ser importante sumar de a tres, pero no se pudo. Yo creo que pues tenemos que seguir trabajando con los elementos que nosotros tenemos equipo para seguir adelante, y bueno, yo creo que se perdió un partido contra el campeón, y bueno, yo creo que nosotros vamos a seguir trabajando para enfrentar al próximo partido. Un partido que fue peleado desde los primeros minutos con la presión que ejercía el equipo del Deportivo Varillas, y pues por ahí en el minuto 38 del segundo tiempo pues se da una agresión hacia tu persona. Y de esta forma pues empieza una trifulca que tal vez desconcentró mucho al equipo del Deportivo Varillas. Sí, la verdad que sí, fue por la agresión a mi compañero Víctor. Yo creo que pues el equipo se vino un poquito para abajo a la expulsión de él, y bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes en estos tipos de partidos, sacarlos y seguir trabajando, ¿no? Que eso viene empezando y hay que sacar la casta en partido a partido, hay que seguir trabajando para sacar el equipo adelante. Te tiene que dar vuelta esta hoja y los puntos que se pierden de local hay que buscarlos de visita. Sí, claro, la verdad que sí, esta es la meta, ¿no? Perder de local y buscar triunfos afuera, que es lo que va a ser más importante. Va a ser difícil, duro, pero no va a ser imposible, ¿no? Yo creo que nosotros, pues, como te digo, vamos a seguir trabajando, no bajamos los brazos y vamos a buscar esos puntos que van a ser importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Continuando con las entrevistas, nos encontramos con Orbelio Mazariegos, que llega como refuerzo al equipo del Deportivo Petapa. Orbelio, buenas tardes. Se empieza bien el torneo, ganando en calidad de visita en un partido bastante difícil ante el Deportivo Varillas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. La verdad, un partido muy difícil. Varillas se paró muy bien, pero las opciones que tuvimos las aprovechamos y salimos con el resultado. ¿Será Petapa el equipo a vencer en cada jornada? Pues ahora se logran tres puntos, pero lamentablemente se da una lesión por parte de tu persona, tal vez por el mal estado del terreno de juego. Claro, como dijiste.
triste ahorita todos los equipos, el equipo a vencer esta etapa por haber quedado campeón, y nosotros tenemos el objetivo de ser otra vez los favoritos para ganarlo, y vamos a trabajar por eso. Y sí también una lesión que no me la esperaba en poco tiempo, y pero ni modo, de verdad, por algo pasan las cosas, y ahora a recuperarse. Definitivamente recuperarse, como el profe Pablo Centrona lo decía, paso a paso. El segundo paso es la segunda jornada, en la cual el Deportivo Petapa será en calidad de local. Claro, de aquí hasta la clasificación son escalones, ¿verdad? Ya dimos el primero y lo dimos muy bien, y vamos a seguir trabajando para dar el otro paso. Muchísimas gracias, Arbel. Gracias a ustedes. Continuando con las entrevistas, compañeros, nos encontramos justamente entre las cámaras con Edwin Cardona, el Macanaki. Macanaki, bienvenido. Se viene una segunda jornada muy difícil, lamentablemente no se pudo sumar de tres acá en el estadio que ustedes tienen de Malacatancito como un estadio de local, pero se podría decir que el arbitraje fue polémico en esta derrota que se tuvo 2-1 ante el Deportivo Petapa. Gracias por la oportunidad, la verdad que primero que nada, gracias a Dios, llegamos a un partido. Ya sabíamos desde un principio que se dio el calendario, que era complicado enfrentarnos al campeón. Ellos traían muchas ventajas sobre nosotros desde el inicio del trabajo. Nosotros empezamos a trabajar desde el 3 de enero, pero esa es una justificación. Nosotros estábamos de local y teníamos que ganar, pero hay una cosita muy importante, que el fútbol es así. Y Petapa es un buen equipo, no nos sentimos menos, simplemente nos quedamos tranquilos que nos ganó un buen equipo, a seguir trabajando, así como ellos pudieron venir a sacar un buen resultado acá, nosotros tenemos calidad también para ir a sacar un resultado positivo a cualquier otra cancha de visita, ¿verdad? Se complica el Deportivo Barías con esta derrota tras la intensa pelea por no descender, ya que se estaba a un punto abajo del Deportivo Guateco, que juega ante el Deportivo San Pedro en pocas horas. Entonces ahora el Deportivo Barías tiene que buscar recuperar esos puntos en calidad de visitas. Sí, definitivamente, la verdad que desde que empezamos a entrenar el primer día sabíamos de que eso iba a pasar, íbamos a pelear partido a partido por los puntos con los equipos que quedamos ahí pegados, pero esto empieza, faltan 17 partidos en el cual nosotros podemos afinar muchas cosas, muchas cosas que hoy nos hicieron falta. Un partido en el cual para mí también por olvido, yo sé que puedo dar más, seguiré trabajando, y esto no termina acá, el fútbol es así, Dios sabe por qué nos tocó vivir la derrota. A veces una pérdida nos hace más fuerte para seguir encarando cualquier partido que venga, y saber de que todos los partidos para nosotros van a ser unas finales, que muchos equipos quieren venir a jugar acá porque por la distancia y todo quieren descender a Varillas, pero nosotros vamos a seguir luchando, vamos a ir trabajando para que el equipo siga ahí y buscar una clasificación. Como te digo, el primer partido empieza esto y así es, ¿verdad? Así es el fútbol y tenemos que estar preparados para todo eso. Muchísimas gracias, Edu.